Hoy en nuestra clase vamos a explicar el uso del pronombre it. Los pronombres son muy muy fáciles de entender. I, you, he, she, they, we. Pero, ¿qué pasa con ese it? ¿Qué significa y por qué nos confundimos con él? Lo primero es entender por qué nos confundimos. En español, nosotros podemos fácilmente omitir el sujeto de la oración. Es decir, yo puedo decir, llueve. Y todo el mundo entenderá que en este momento está lloviendo. Pero si en inglés yo digo, por ejemplo, rains, la gente no sabría si estoy hablando de las lluvias en general o si quiero decir que en este momento está lloviendo. De ahí la importancia de decir, it rains. Otra de las razones para que nosotros los hispanoparlantes nos equivoquemos con el pronombre it es que a veces parece como si hubiesen dos sujetos en la oración. Por ejemplo, cuando decimos it's a girl, para nosotros sería como it y girl, dos pronombres, dos personas. Pero realmente nuestro cerebro pensaría que dijéramos is a girl, lo cual es incorrecto porque ahí sería una pregunta. De ahí que sea importante que usemos en este caso el it. Ahora hablemos de cuándo debemos usar it. El pronombre it lo podemos usar cuando no queremos sonar repetitivos en una oración. Es decir, cuando queremos decir algo en una oración que ya fue dicho. Por ejemplo, si yo digo, hey, the movie was fantastic. Y tú crees lo mismo. Entonces tú dirías, yeah, it was. Ese it quiere decir que la película fue fantástica. Para que no suenes como, yeah, the movie was fantastic. Es decir, como si repitieras lo mismo. Para eso vamos a usar it. Para nuevamente decir la oración algo que ya se dijo sin problema alguno. Otro de los usos de it es para cosas. Como por ejemplo cuando yo digo, it's a nice bag. En este caso, it sería el bolso, el que estamos mencionando. En muchas ocasiones las personas también usan el pronombre it para referirse a animales. Pero desde luego cuando hablamos de tu mascota, lo consideras parte de tu familia. Por eso es tan común que uses he o she, dependiendo si es macho o hembra tu mascota. Pero por ejemplo, si yo estoy acostumbrado a entrar a la casa de alguien que tiene un pájaro, y de un momento a otro no lo veo, yo le digo, hey, where's your bird? La persona me puede responder, it flew away. Ese it quiere decir que el pájaro se escapó. Otro uso sería para fenómenos meteorológicos. Por ejemplo, yo podría decir, it rains every day. También para decir la hora, it's 5 o'clock. O por ejemplo, si tienes que pasar un examen de matemática muy difícil y tú le dices a tus compañeros, it's impossible. It sería obviamente pasar el examen de matemática. Como puedes ver, no significa solamente una palabra. A veces compete toda una idea. Ahí tienes algunas claves para que puedas usar el pronombre it correctamente. Recuerda estudiar mucho inglés. It is very important.